Auditorio, muy buenos días. Pues nos encontramos aquí justo donde acaba de tener lugar la entrega de placas como un signo de amistad entre las autoridades portuarias turísticas y desde luego de este magnífico crucero Navigator of the Seas. Decirte, Susana Auditorio, que estuvo presente la secretaria de Turismo, la nueva secretaria de Turismo en Jalisco, quien ofreció algunos regalos a las autoridades de este barco. Pero vamos a escuchar al vicealmirante retirado, Víctor Manuel Uribe Arévalo, quien es el director de esta Administración Portuaria Integral en Puerto Vallarta, quien nos da a conocer la importancia de este evento. Y bueno, decirles que también se dieron cita, bueno, todas las personas que tienen que ver con la llegada de un barco, se hizo delante de los invitados la inspección, pudimos ver cómo se trabaja y también se destacó todos los protocolos sanitarios que en el puerto se han realizado. Decirles un dato duro. Son 20 meses sin que este crucero arribara, son más de, bueno, no le tengo el dato duro de cuántos pasajeros están hoy aquí, pero bueno, el que retome su ruta, esta embarcación, este crucero turístico, es ya una fiesta porque es más derrama turística para el puerto. Tendremos todos los detalles y declaraciones y anuncios que se hicieron en este evento aquí en la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta.